Hey, muy a todos gente, ¿cómo estáis? Soy MrCloro10 y estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Gente, si estoy andando un poco más flojo es porque estoy grabando este vídeo a las 2 y media de la mañana. Porque durante el día de hoy que estaré viendo este vídeo, estaré todo el día en la playa. Así que seguramente cuando me veáis en el próximo vídeo, estaré rojo como una gamba. Pero bueno, dejémonos de estupideces y básicamente hoy tenemos en el vídeo una victoria con la pera en el DLC. Ya sabéis que el otro día subí la skin del melocotón, esta vez es la skin de la pera. La verdad es que vi notas muy variadas, notas de 10, 9, 7, 5, vi un montón de notas en el melocotón. Así que me gustaría que después de ver este vídeo, de ver cómo se juega con esta skin, me pongáis por los comentarios qué os parece esta skin del 1 al 10. Y nada gente, dejad un like si os gusta el vídeo, ahora iremos a ganar una partida en show principal y suscribiros al canal si sois nuevos. Nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, adiós. Bueno, gente, vamos a darle caña, va. Primera prueba, pirindola, salimos por el medio. Vale. Dios, parece la skin en vez de la... Parece una pera de buscando a Wally, tío. O buscando a Waldo, como diría en Latinoamérica. Creo que se llama así, no estoy seguro. Vamos allá, va. Vale, subimos por aquí. Oye, está guapa, creo que me gusta más incluso que la otra, que la del melocotón, ¿eh? Por la forma de la cabeza y tal. No está mal, está bastante guay. Vale. Me parece graciosa y todo. La otra es que era como muy grande, no solo por la parte de la cabeza, sino la parte de abajo del cuerpo era enorme también. No sé, de momento creo que me gusta más esta skin, ¿eh? Vale, vamos pegados a una skin de G2, perfecto. Pasamos por aquí, bajamos. Pasamos de lujo. Esperamos un... ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? Bueno, no me hagas... No hagáis caso de lo que acaba de pasar, ¿vale? En plan, vosotros, gente, como si no hubiese pasado nada. Literalmente, no me he caído en ese sitio, en plan, en, no sé, en 45 meses. Es para alargar el vídeo, gente, y que llegue a los 8 minutos. Todo el mundo lo sabe. Pues perfecto, segunda prueba, cortocircuito. Salimos en una esquina, perfecto. Es el mejor respawn que podemos tener, porque vamos por aquí, ahora apretamos un segundo. Esto, pasamos por aquí, apretamos un segundo y pasamos por aquí, ya está, top 1. Vale, vamos por aquí. Tenéis que apretar, tenéis que darle un toquecito solamente ahí al joystick. Vale, voy a hacer que me empuje esto. Perfecto, guau, hacer que te empuje la barrera esa es una locura, ¿eh? Bueno, yo creo que es la mejor. Oye, este tío es como el mejor de la lobby, ¿no? Supongo, porque en la ronda de antes también iba al lado mío. En esta va flying también el tío, no sé. Yo creo que este tío va volando, tío. Perfecto. Creo que pasó por aquí chilling, creo. Sí, pasó por aquí chilling. ¡Guau! Ha pasado de milagro, ¿eh? El tío ha pasado de milagro, tú, por ahí. Se ha tirado en plancha y ha pasado, ¿vale? Esto por aquí. Venimos por aquí, saltamos, vale. Esto por aquí, perfecto. Va, muy, muy buena run de momento, ¿eh? Ahora por izquierda, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, levanta, levanta, vamos a por el top 1. Vale, yo creo que no me quitan el top 1. A no ser que el otro se haya aprendido cuáles son los trampolines buenos. Vale, no se lo ha aprendido. Quedamos top 1. Muy bueno, pues GG's, top 1. La verdad es que bastante bueno el de la skin de G2. Yo creo que será el único, porque mira, solo hemos llegado nosotros dos muy, 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 muy sobrados. Así que nada, vamos a la siguiente prueba y a ver qué tal, quién gana la partida. Ay, Dios mío, la prueba que me ha tocado. No, hombre, no. ¿Cómo me puede tocar esta prueba? Bueno, esta gente es la prueba, yo creo que, siempre lo digo, la más difícil. Yo creo que es la única que sé que puedo morir. En plan, es la única prueba que digo, en esta prueba puedo morir, tranquilamente. Las demás, lógicamente, puedo morir, pero si muero me extrañaría más, ¿sabes? Diría, hostia, he muerto en esta prueba, qué raro, ¿no? Pero en esta, tío, es que es tan fácil morir por los rinos. Vale. Lo bueno de esta prueba es que muere mucha gente, incluido yo. Hostia. Uy, 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 uy. Me acabo de salvar, no sé ni cómo, tío. Vale. Es que más de la mitad de la lobby muere en esta prueba, tranquilamente. Ahora veremos cuántos mueren de todos los que... ¡Ay! De todos los que éramos. ¡Guau, guau, guau! Vale.
Ok. 8 segundos. 7. 6. 5. Vale, esquivamos a este. Esquivamos a este. Perfecto, el chili. Bien. ¡Ostras! ¡Un fútbol, gente! ¡No me lo puedo creer! Una prueba de equipos. Me encantan las pruebas de equipos. creo que estoy en el equipo del DG2, ¿eh? Sí, mira, estoy en el mismo equipo que el DG2. Así que yo creo que somos los mejores de la sala ahora mismo, yo y él. Así que si morimos, pues nada, le echaremos la culpa a la prueba de equipos, ¿no? Tampoco... ¿De quién va a ser la culpa, si no? Si no es de la prueba de equipo, ¿de qué va a ser? ¡Uf! Casi le engancho bien, ¿eh? Esta es mía. Esta es mía. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué pena, eh! A ver si defienden por ahí. A ver, hay muchos defendiendo. ¡Bonito! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No! ¡Qué buena! ¡Vaya golazo! Muy buena, muy buena. Dale, dale. Madre mía, el DG2, pero ¿qué hace, bro? Está troleando el tío. Está troleando. ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Me la llevo? ¡Bonito! Bonito, 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 bonito. Esto de aquí, vale, bien. Vale, este es el 2-0. Vamos a girar. Era buena, pero se han puesto... Joder, madre mía, tío. Se han puesto en medio. Madre mía, ese tío no se entra. ¿Pero qué hace? Está empujando hacia aquí. Ay, 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 cuidado, 2-0. Cuidado, 2-0. La están metiendo los de mi equipo. O sea, estoy flipando. ¡No! ¡Ay, robot! Me cago en ti, tío. Que estabas tú en el exterior, coño. ¡Ay, qué mal le he dado! ¡Ojo, eh! Esta puede ser buena. ¡Mira, mira el rebote! ¡Oh! ¡Qué lástima! Era bueno, ¿eh? ¡Madre mía, qué malos, coño! ¿Podéis dejar de tirar la... ¡Pero, tío, qué hace mi equipo! ¿What the fuck? Me estoy flipando. En plan... ¡Pero podéis dejaros de meter las bolas vosotros mismos! ¡Brother! Toma golazo, venga. Es que, tío, se están metiendo los goles en mi equipo. Por favor, no puede entrar eso, no puede entrar eso, no puede entrar eso, no puede entrar eso. Madre mía. Bueno, hemos metido otra, no sé cómo, no sé quién ha metido otra, pero he sufrido. O sea, la prueba de equipos ha sido horrorosa. Ojito, una hexagonía para acabar. Vale, 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 me gusta, me gusta. Hexagonía con gravedad, bueno. Hostia, prueba de equipos más hexagonía con gravedad. Creo que esta partida es la peor partida que he jugado nunca, o sea. Creo que no hay una peor partida en este juego, o sea, me parece increíble. Me parece, creo que lo más horrible que he visto en mi vida, o sea. Todos. Es que puede haber algo más horrible que esto, tío. Creo que voy a correr porque es que al final no sé para absolutamente nada, ¿sabes? Hacer esto. Toma. O sea, creo que voy a correr a muerte por los sirios estos y ya, ¿sabes? ¡Hostia, el rosa, tú! Casi me la lío. Vale. Esto por aquí. ¡Levanta, hombre! ¿Qué le pasa al personaje? ¿Por qué se ha caído solo? Ay, Dios. Voy a seguir reventando, yo creo. A ver, arriba queda un montón, pero supongo que lo reventarán ahora easy. Vale. Vale, hay un tío abajo. Madre mía, la de gente que ha caído aquí. Vale. Ojo con aquellas casillas de ahí al fondo, ¿no? No sé si queda alguien arriba. Creo que sí, ¿no? ¿O no? Qué bonito. Muy bueno. Ha muerto uno, ¿vale? Están todos abajo. Sí, están todos aquí.
Oye, si se cayesen todos estos, sería bastante locura esto. No se caen, tío. ¿Buena? Es tocho esto, ¿eh? Creo que lo ganamos en el amarillo, gente. Lo ganamos en el amarillo, ya ves. Ya ves que si lo ganamos en el amarillo. ¡Qué buena! ¡Qué bien jugado, tío! No había casillas en el azul y he dicho, me guardo un hueco en el amarillo. Increíble, muy bien jugado. Muy buena. Pues, gente, conseguimos la victoria con la skin de la pera. Espero que os haya gustado. Ya me pondréis por los comentarios qué os parece la skin, si os gusta o no. Solamente nos falta una skin por jugar, que es la de el limón, si no me equivoco. Y nada, gente, espero que os haya gustado mucho la partida. Dejar un like, que se agradece mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.